7 secretos para comer frutas si tienes diabetes. Ese es el tema que yo te quiero platicar en este video, así es que por favor, quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Me presento, soy la doctora Melissa Tejeida y el día de hoy te voy a hablar de 7 pequeños secretos que puedes usar para poder comer frutas y no sentir culpa o angustia porque las estás comiendo y eres conscientes de que las frutas suben la glucosa. Déjame decirte que efectivamente las frutas tienen esta característica, son capaces de incrementar los niveles de azúcar en sangre. Pero nada más tienen este detallito, también tienen cosas buenas. Las frutas, bueno, van a beneficiar a tu cuerpo nutricionalmente hablando de una manera impresionante. Pero el hecho de que las comas, pues sí, tienes que buscar estrategias para que estas no impacten tanto, ¿ok? Y las puedas disfrutar, porque francamente las frutas tienen muy buen sabor. Y hay unas que son increíbles, que su sabor es tan maravilloso que todos las queremos comer y han sido frutas muy satanizadas, ¿verdad? Todo el mundo nos escuchó decir, no puedes comer mango, no puedes comer piña, tampoco te puedes dar la tarea de comer sandía y todo esto. Y yo les digo, bueno, si el criterio que están usando es su índice glucémico, es decir, la capacidad o la velocidad con la que suben tu glucosa, bueno, efectivamente no son las favoritas. Pero ahí va el análisis que puedes tomar en cuenta. Sí, no son las favoritas porque tienen un índice glucémico alto, ¿no? Pero tú puedes modificar ese índice glucémico de alguna manera. O me atrevería a decir, a corregir este concepto diciendo, tú puedes buscar la manera de que el impacto de esta fruta en tu cuerpo, en los niveles de glucosa, no sea tan notorio y pueda ser como más aceptable. Esa es la realidad. Entonces fíjate, el secreto número 1 que debes de considerar es mezcla tus frutas con algo que te ayude a contrarrestar el efecto del azúcar, algo que te ayude a de alguna manera a tenerlo en valores más constantes y que no te lleven a tener picos. Un ejemplo, si tú combinas las frutas en cantidades adecuadas con el yogur griego, pero ojo, el natural, sin azúcar añadida, estás eligiendo una fuente de carbohidratos adicionales que tienen proteínas, entonces esto te ayuda mucho a que tu glucosa no salga disparada. Otra cosa que puedes mezclar son las proteínas con grasa. Por ejemplo, aquí puedes aprovechar muchísimo la nuez, la almendra, el cacahuate. Créeme que son herramientas que si combinas con tus frutas te van a ayudar muchísimo. Y bueno, también es conveniente mezclarlas, pero con verduras. Y aquí, ojo, sé que no suena muy atractivo comerse, no sé, un mango con brócoli, por supuesto que no, pero sí podrías, por ejemplo, anticipar el consumo de una verdurita antes de la fruta. Entonces, por ejemplo, si sabes que vas a comer mango y que es una fruta que hasta cierto punto sube más rápido tu glucosa, bueno, pues primero cómete una cabecita de brócoli chiquitita y luego te comes el mango. Y de esta manera, el hecho que te anticipes con vegetales te va a ayudar mucho a que el mango no suba o dispare tu glucosa. El secreto número 2 es que por favor no te comas las frutas hipermaduras. Yo sé que es muy rico el mango, el plátano, la pera, cuando están así moteaditas, ¿verdad? Cuando están fermentaditas, cuando están arrugaditas, cuando te las comas así, tienes que saber que va a subir más rápido tu glucosa. Entonces, lo ideal es que te comas las frutas frescas, ¿ok? Que no estén hipermaduras. Entre más naturales estén, mejor. El secreto número 3, por favor, cómete las frutas de temporada. Te van a ayudar muchísimo porque tienen un precio súper accesible y francamente están en su mejor época. Son deliciosísimas y las puedes aprovechar porque realmente las frutas en temporada son herramientas muy útiles. Cuarto secreto, de preferencia, elige las frutas que te puedes comer con su cáscara, sí, con su cáscara. Ejemplo, fresas, moras, guayabas, duraznos, pera, uvas. Son como nuestras favoritas porque en regla general estas aportan un poco más de fibra a comparación de las que te comes sin su cáscara. Ejemplo, plátano, papaya, sandía, melón, mango, piña. Estos, por ejemplo, como se comen sin la cáscara en grandes rasgos, pues son las que de alguna manera podrían tener un poquito más de impacto en tus niveles de glucosa. El secreto número 5, por favor, cómete las frutas enteras, ¿ok? Enteras o cuando las cortaditas, pero recién cortadas. A mí me encantaría que tuvieras la oportunidad de cortar tu manzana del árbol y luego te la comas, porque le vas a sacar más provecho nutricional. Pero yo no tengo un árbol de manzanas. Yo, lo más hermoso del mundo es tener cerca un Walmart donde me las venden. Pero no tenemos ese acceso a los árboles, todo mundo. Entonces, bueno, no pasa nada. Si tú la compras en un centro comercial, en un mercado sobre ruedas, donde tú la compres, cómetela cuando la empieces a partir, ¿ok? Luego, no la cortes y la dejes ahí mosqueándose, porque le vas a perder todavía más beneficios nutricionales. Otra cosa que debes de saber de la fruta, cuando idealmente te recomendamos que sea entera, es que trata de que no te la comas, por ejemplo, en lo que viene siendo las frutas en almíbar, no las conviertas en papilla, tampoco en jugos, no las hagas puré, no las conviertas en agua de sabores, tampoco te las comas hervidas, en licuado, en batidos, o en trozos muy pequeñitos, porque eso no te ayuda, ¿ok? Te conviene más que esté la pieza entera. Es así un súper consejo. Otra herramienta que debes de considerar es que la fruta idealmente, no en todos los casos, pero idealmente la puedes aprovechar como una botana, la puedes aprovechar como un snack, propiamente se puede convertir en un bocadillo, inclusive en un postre, porque si tú ya terminases de comer tus vegetales, tus proteínas, tus carbohidratos a base de cereales, de leguminosas, y le agregas como postre una frutita, como te decía, medio mango, es un postrecito delicioso, ¿no? Vas a disfrutar mucho tu medio mango, pero tiene que ser lo último de tu comida. Y finalmente te voy a dar un consejo, el último. Trata de que sean de diferentes colores. No te cases únicamente con la guayaba y 3 meses comas guayaba. Por ejemplo, en el desayuno, desayuna 2 guayabas, pero al día siguiente comete tal vez 2 tunas. Ese mismo día, en la tarde-noche, comete probablemente un pedazo de sandía. Al día siguiente comete tal vez, no sé, medio plátano, y ese mismo día en la tarde-noche una naranja. O sea, siempre que tú estés cambiando de colores, vas a darte la oportunidad de recibir diferentes elementos nutritivos, vitaminas y minerales que te van a ayudar mucho al control de tu diabetes. Así es que ahora que ya sabes estos 7 secretos para comer frutas si tienes diabetes, yo te pido que me ayudes a compartirlos. Por favor, comparte, comparte, comparte. Los quiero. Bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa escribe el nombre de Melissa Tejeida. En este caso ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones, apretando la campanita y dando la respuesta a todas. De esta manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud.